en un minuto sin limones. Ay, 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 todo bien. Dos, uno, vamos. Azul. Ya, para. Su madre. Mira, 34, un aplauso, ¿ah? ¿Eh? 34 segundos y ha cortado. Más de 30. Más de 30 de todas maneras. Más de 30. Cuchillos afilados. ¿Cuál es la técnica que tienes? Sale cuchillo, subo. Sale cuchillo, bajo y subo. Para que le pones salsa, bailamos acá. Ay, que le pongan salsa, chévere. Que le pongan salsa, chévere. Oye, ¿qué tal el swing el tuyo? Claro. ¡El niño de los limones! Viene del norte. Señoras y señores, nosotros tenemos el orgullo de tener a un peruano como récord Guinness. Estamos hablando nada menos y nada más que de nuestro ninja, el cortalimones. ¿Qué le podría decir a nuestro récord Guinness? Felicitaciones, es bueno para el Perú. Magnífica, se pasó, se espectacular, se pasó. ¿Quieren conocerlo? ¿Quieren saber un poco más de su historia? Vengan que hoy, en el sexto día, se lo contamos desde Piura hasta acá, Lima, trabajando. Vamos. Considerado el ninja del limón, debido a haber ingresado al libro de los récords Guinness. En el año 2015, Julio César Tábara fue el primer peruano en ingresar de manera individual al libro de los récords Guinness. Vamos a ver qué es la historia. Julio, ¿qué pasó? Dos años, tres años después, con harto limón. Acá, nos vamos a buscarlo. ¡Para arriba! ¿Cómo está? Oye, mi querido Julio. Qué lujo tener al ninja limonero, al récord Guinness como limonero. Es un lujazo, ¿no? Peruano, peruano, claro que sí. Peruano, ¿nos damos la mano? Sí, así es. Mi querido Julio, ¿cuál es el récord Guinness que tú tienes? 100 limones en un minuto. ¿Cuánto? 100 limones en un minuto. 100 limones en un minuto. 100 limones en 60 segundos. Estamos hablando de un limón y medio por segundo. Oye, ¿qué tal el swing el tuyo? Claro. A ver yo. Que yo soy más malo, yo no corto, pero ni. Uno, dos, tres, vamos, vamos. Vale, sale, 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 sale. ¡Vamos! 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 ¿Cuántos he hecho? Como tres limones, mira. Ah, una lonjita, una lonjita. Tenía un recuerdo. Yo no corto, pero ni la resaca. Vamos a la calle, vamos a retar a la gente a ver si pueden hacer lo mismo. Vamos, vamos. Un, dos, tres, cuatro. Fiel a nuestro estilo, nos fuimos a Gamarra a retar a la gente. Y miren qué pasó. ¿Cuántos limones crees que te puedas picar un minuto? 25. Vamos, ¿ah? Ya, le sacamos uno, mucho dicen. 3, 2, 1, dale. Te lo vas a llevar todo. ¿Qué? Cuidado que te cortes, brother. Pones en la red, no se valora. ¿Ya se cortó o no? No, todavía, todavía. Un, dos, tres, uno, acabaste. Ya está. ¿Cuántos limones has hecho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. ¿Cuántos limones quieres que me corten en 30 segundos? 40. Ya, ya, 40. 3, 2, 1, arranca. Y medio minuto. Oye, ¿puedes cantarte algo? Pucha, ¿qué quieres que te cante? Lo que tú quieras. La canción que está de moda. A ver. Qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme la cabeza. Para 30 segundos, 35 limones, ¿ah? ¿Qué récord, ah? ¿De dónde eres tú? De Venezuela. A la cuenta de 3, 2, 1, ¡arrancamos! Suave, suave. Suave con los dedos, suave con los dedos, suave con los dedos. ¿Cómo va? Vamos, vamos, vamos. Con calma. A paso lento, pero seguro, dice. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Paramos. 37 segundos, 28 limones y un dedo también. ¿Qué le puedes decir al récord Guinness? No, que lo felicito, pues. Que siga trabajando, que así como yo lo enseñé. Ay, ay, ay. Me va a retar para los récord Guinness, ¿eh? 3, 2, 1, arrancamos. Se fue. ¿Te cortaste? Madre. Te has hecho 3 limones en 10 segundos. Como nosotros estamos preparados, por un buen corte que tuve yo, papi, te has hecho acreedor a una curita. Aquí, en el sexto día, nosotros retamos hasta el más bravo. Por eso, quisimos poner a prueba a este sullanense que es Marca Perú.
Ahora, ¿cómo le va con las manzanas? ¿Cómo va con las manzanas? ¿Puedes picarla? Aquí. Creo que eso lo vamos a hacer con otro corte diferente, ¿eh? ¿Cómo? Vamos a cortarlo tipo cebolla. ¿De verdad? Claro, tipo. Ya ves, vamos a tomar el tiempo, ¿eh? Espérate, ¿eh? 3, 2, 1, arranca. Oye, haz su mano. Ahí se corta la cebolla en la cebichería de trabajo. Oye, qué bestia. Todo fresco, ¿eh? Oye, al toque no más. Claro, la rapidez en la mano, ¿eh? ¿Cuántas tenemos con 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? Todo lo que sea con cuchillo, mucho, la habilidad está ahí, rapidez. Sí, ya me di cuenta ya. ¿Cuántas veces te has cortado, hermano? Escucha, viejo, me cortaba medio año de puro corte. ¿Medio año de puro corte? En Sillana. Haciendo el récord Guinness un día antes, me corté. Y al día siguiente tuve que cortar los récord Guinness con el dedo totalmente pasado. Y te dice que le muy temprano para poder practicar. Los récord Guinness eran a las 11 de la mañana y me tuve que levantar 7 de la mañana para cortar varios limones para que el dedo se vaya acostumbrando al dolor. Y en primera lo hice. Sí. Hice 100 limones en un minuto. Listo. Ah, no. Dale. Ahí, seguimos. Dale. Acá. Más velocidad para terminar rápido. A ver, dale. Acabamos. 1 minuto 36, 9 manzanas cortadas como si fuera cebolla. ¡Eso es Record Guinness! ¡Un aplauso para él! Lo merece. ¿Se considera que tiene buena mano? Ah, claro. ¿Ha preparado ceviche usted? Sí. ¿Sí? ¿Cómo le sale? Rico. 3, 2, 1, ¡vamos! Despacio, mami, despacio. Con calma. Dale, 30 segundos. ¿Cuánto se hace Nela? Tenía que ser el norte. El norte siempre claro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18, Michael. Y sin contar ni un dedo. Y sin ningún dedo. ¿Cómo te va con las naranjas? A ver, vamos a ver qué tal nos va. Está un poco grande, ¿sabes? ¿Sí? ¿Qué? ¿No puede tu cuchillo? ¿No puede cortar una naranja? A ver, espérate. ¿Cuántas naranjas tenemos acá? Creo que me va guardando un curita para mí también, ¿eh? ¿Con dedo o sin dedo? Pucha, esperemos que sin dedo, ¿eh? Ya. 3, 2, 1, ¡vamos! ¡Sumare! ¡Oye! ¡Oye! Ni 10 segundos, ¿ah? ¿Eh? El haber pertenecido y el haber ganado el récord Guinness y representar al Perú como individual, ¿te ha cambiado la vida? Me la cambió desde el primer momento que comenzaron a hacerse viral mi video en el Facebook, porque lo hizo viral una red de Texas en Estados Unidos. Ah, los de Estados Unidos hicieron viral ese video. Claro, fue de Estados Unidos y de ahí fue un boom acá en Lima y de ahí cambió mi vida. Desde ahí comenzó a cambiar mi vida, la gente me comenzó a reconocer más en mi tierra natal. Ajá. Y aparte que comencé a recorrer el Perú, viajé a Estados Unidos, grabé comerciales en Argentina. ¿Quieres batir tu récord? Claro, sí. Batí mi propio récord. ¿Cuánto quieres hacer? Quiero hacer 2 por segundo. ¿2 por segundo? 120 en un minuto. Man, ya. Hemos comenzado con limones, naranjas, manzanas, pero hay algo más. A ver. Bueno, mío, ha sido un gusto conocerte. ¿Oye, qué? ¿No puedes explicar esto? ¿Ah? ¿Cómo hacemos? No sé, dime tú. Hay que verle formas, ¿ves? Dale. ¿Ustedes qué dicen? ¿Puede o no puede con la sandía? ¿Puede? ¿Ah? ¿Puede o no puede? ¡No! ¡No! ¡Vamos, 3, 2, 1, lanza! ¡Puta, no puedo! ¡Sí puedes, sí puedes! ¿Para toda la gente? ¿Cuántos hay acá? Somos varios, ¿ah? ¡50! No meta la mano, que ahorita si no estoy seguro. No. 36 segundos y has picado toda una sandía. Te felicito, mi brother. Es un orgullo para todos nosotros. No, muchas gracias. Me imagino para la gente de tu tierra más todavía. ¿Quieres mandar un saludo especial para alguien? Sí, mandar saludo a mi familia en Sullana, que por ellos estoy acá. Yo me levanto 6:30 de la mañana para y regreso a mi casa 8:30 de la noche. Entonces, nada de fácil. Señoras y señores, ¿quién quiere sandía? ¡Cojan sandía! ¡Uh!